fuerza y la unidad es lo que vale hoy en la calle, que es nuestro territorio de lucha y de pelea. Generar una conciencia de la gente. Bueno, principalmente estamos acá en apoyo a Barricada para que finalmente, después de más de 6 años, le den la licencia. Sabemos que después van a haber algunas cuestiones respecto a las radios, pero en realidad, en este contexto donde Macri va a ser presidente, sabemos que vamos a ir hacia una resistencia donde entendemos que todos los medios populares, comunitarios, alternativos, tenemos que ir hacia una gran confluencia, porque sabemos que el neoliberalismo implica decomisos, que el neoliberalismo implica, bueno, salir a perseguir a estos medios. Estos que hablan de libertad de expresión son los que, bueno, han respaldado en diferentes momentos de América Latina hasta el asesinato de periodistas. Así que me parece que tenemos que, sin una cuestión de alarmismo, digamos, poder organizarnos. Sabemos que las redes están empezando a charlar para que desde espacios amplios se empiece a defender esta ley de medios, que hay que decir críticamente, lo venimos diciendo de la radiográfica, a más de 6 años, la cuestión central, que es el tema de las licencias, se tardó mucho en el caso de TDA, de Barricada, y en el tema de radios estamos todavía sin nada. Fuerza y la unidad es lo que vale hoy en la calle, que es nuestro territorio de lucha y de pelea. Generar una conciencia, que la gente se despierte.